favor. Bueno, su palabra lo dice un poco, que viene del tiempo, y a veces uno dice, ¿cómo hago para aprovechar al máximo el tiempo? Frase hecha si las hay, pero en realidad esto es una obsesión por ocupar cada minuto del reloj. Porque hay gente que dice, ya estoy, por ejemplo, te pasan a buscar y está lista 10 minutos antes, pero dice, ¿qué hago en esos 10 minutos? Claro. ¿Qué puedo hacer de más? Aprovecha, lava los platos que le quedaron. Exacto. Pasa la escobita. Todo, todo. Empezás a hacer actividades porque no querés perder ni un minuto. Pero tanto que, claro, estás así, con esta música que es justo para la ocasión. Pero en realidad se transforma en una obsesión, y la gente que lo padece, la verdad es que los perjudica mucho, porque no pueden estar ni siquiera en una reunión social. Por ejemplo, estamos acá los tres, ¿no es cierto?, compartiendo una comida, y siento que estoy perdiendo el tiempo. Sí. O sea, es una cosa constante. No, bueno, tendría que mandar un mail, tendría que ir haciendo otra cosa. Pero hay gente que lo sufre y lo padece. Creo que tiene que ver con la ansiedad, que tanto hemos venido hablando. Pero esta semana. No se organizan. Siempre pensar en lo que va a venir y no disfrutar el ahora, ¿no? Llano, en sus acciones cotidianas, ¿ustedes no se organizan mentalmente como para aprovechar cada...? Sí, pero esto ya es una obsesión. Claro. Claro. Yo, por ejemplo, mira, si con lo lindo que no es hacer nada. Tengo que tender la ropa, digo, bueno, en el camino al tender, ¿qué hay? Tengo, por ejemplo, la despensa. Bueno, ya que voy a tender ropa, me llevo y cargo la hierbera con hierba. Entonces ya hice... Claro, aprovechaste ese tiempo del camino. Exacto. Bueno, es esto, un poco de esto. Sufrís cronopatía, entonces. Porque querés aprovechar al máximo el tiempo. O, por ejemplo, tengo que ir a buscar a Nina a la escuela, pero en el camino voy a pasar al supermercado porque de paso tengo que comprar. ¿Sí? Y de paso también voy a pagar el impuesto y voy a ir a hacer el reclamo del impuesto. Todo eso en el camino para no perder tiempo. Claro. En vez de quizás disfrutar del camino hacia la escuela e ir a disfrutar del encuentro con tu hija. No, eso no pasa. Entonces, tenés razón, es como, viste que es más común de lo que uno cree. Es, por eso te lo digo. Para mí, para una cuestión de organización está bueno, de decir, me armo mi rutina del día, aprovecho, optimizo mis tiempos, pero es feo cuando tenés que estar haciendo algo y estás pensando en otra cosa. Vos dabas el ejemplo, Sofi, ¿qué es eso? Estás cenando con amigos y tu amiga ya está levantando los platos. ¡Para! Que todavía no terminamos de comer y ya los quiere lavar. Y ya los quiere guardar. Espera, pasito a pasito. Es verdad, no alcanza a parar. Pará que todavía estoy con el bollo de pan en la mano. Pasa, tal cual eso. Pero a mí lo hago, pero no lo hago en ese caso. ¿Sabés por qué lo hago? Porque me molesta... El plato sucio. La charla con las cosas... Con las cosas en la mesa. Lo hago por eso, no es una cuestión de tiempo. Otra... Claro. Yo la te comiendo y veo que termina. Si yo ya termino, aparte yo como muy rápido, mugre, soy patía. El primero en terminar. Voy terminando y voy lavando. Claro, pero hay gente que se demora. Ya que hay gente que se demora, es verdad, un poquito en comer y le estás levantando el plato. Sí, es cierto. Lo estás apurando, le estás diciendo dale. Mi papá se demora tarde, yo le digo. Claro, ¿viste? Dale, loco, apura, que viene. Claro. Entonces sufrís de esto. Qué tremendo, de cronopatía. Te acabo de analizar y. Cronópato. Sí, tal cual. Cronopatíaco. Vos sabés que genera un estrés crónico esto, porque es tanta la ansiedad, como decía Clarita, de querer ocupar el tiempo al máximo, que te llenás de, sobrellenás de actividades. Esto también se traslada de padres a hijos, que los llenan de actividades a los chicos. Por ejemplo, salen de la escuela, tienen que ir a almorzar, de ir a almorzar tienen que ir a hacer la actividad extra, ir a inglés, ir al gimnasio, ir a jugar no sé qué. Pobres chicos, eso se muchos padres lo hacen básicamente para no tenerlos en la casa. Bueno, sea la razón que sea, pero les está generando esto. Ese lío, que no descansan, y aparte el tiempo de ocio no termina siendo de ocio porque les molesta perder tiempo. Tal cual. O sea, es una culpa. ¿Cómo voy a estar acá sin hacer nada en el parque tirada, no sé, en un mantelito? Cuando es tan necesario, ¿no? Tal cual. Un break. En algún momento del día. Sí, sí, estoy pensando en todas las cosas. Lo lindo que no es estar haciendo nada. Es que es muy común, tremendamente. Sino que no le ponemos nombre. Creemos que es tanto de nuestra cotidianidad que no le ponemos nombre. Me da culpa dormir hasta tarde, por ejemplo. Bueno, ese es otro. La siesta sin alarma. Síntoma de la cronopatía. Pero sobre todo en la mañana. ¿Viste? Cuando un sábado o domingo, que yo digo, no puede ser que ya son las 10 de la mañana y yo no he hecho nada. Cuando en realidad capaz que lo que tu cuerpo te está pidiendo está no dormir una horita más. Lo necesitamos. Claro, tu cuerpo te lo pide. Voy a tener presente, Sofía. Mira vos, me has analizado en tiempo récord. Y pensar que gasté tanto en psicólogos. Hay que identificarlo a esto y tratarlo en todo caso.
No, es que tal cual, porque no disfrutás del tiempo de la vida, ¿entendés? De decir, bueno, voy a ir a buscar a mi hija, pero voy a disfrutar del camino. Todas las cosas que uno puede ver en el camino hacia el trayecto de la escuela. Mm. Y no, estás pensando en ir al supermercado, en ir a hacer el reclamo del impuesto, en pagar otros impuestos. Todo eso mientras tanto. Tienes razón. Es parar un poquito. Viví el presente, Tano. Estoy muy triste. Viví el hoy. Les da culpa. Vos tenés todos los síntomas.